¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. No sé cómo se debería de escuchar. Tengo el micrófono ahí a tomar por culo. Tenemos esta luz. Esto es lo que nos va a iluminar hoy. Y a ver qué sale. Hoy no las tengo todas conmigo, la verdad. Hoy me parece a mí que la vamos a liar parda, pero bueno. Estamos corriendo en Brands Hatch, circuito que conocemos de Gran Turismo. Circuito que, joder, en Gran Turismo se me da, yo creo que bastante bien, y aquí me cuesta, tío. Cuando son circuitos tan mamados de Gran Turismo, cuesta un montón adaptarse a las físicas, sobre todo los pianos que te hacen girar en Gran Turismo, y aquí pues te hacen trompear básicamente, sobre todo en la curva 2. Tocas piano, el coche se gira solo. Tampoco hemos probado las entradas de boxes. En fin, hemos podido entrenar un poquito hoy. Y nada, hemos estado entrenando un poquito para el lunes, que tenemos que correr mañana en Watkins. Y el coche cambia por completo, el setup es totalmente diferente. Y ahora me estoy viendo un poco verde, la verdad. Pensaba que iría un poco más fino, pero uf, qué va. Recordamos que hoy es Super Pole. Luego es que, por ejemplo, tengo un cable aquí cruzado, que es el del ratón. Y cuando empiece carrera, pues lo apartaré. Tenemos. Hoy es Super Pole. Por lo que estoy viendo, el circuito está en veloz, que no está ni en óptimo ni nada de eso. No sé qué nos va a salir. Como tengamos algo de tráfico, va a ser. Va a ser muerte. Muy buenas, Víctor. ¿Cómo estamos? A ver qué nos sale hoy. Tengo las manos frías y cuando tengo las manos frías significa muerte. O nos salimos o pasa algo. Confianza cero, la verdad. A todas esas, tío, voy segundo en el campeonato, He hecho una mierda de campeonato y voy segundo, tío, con sanciones y demás, joder. Y aquí, si toco el 20, sí, el 23. Hostia, a ti te he dicho 40 y pico, ¿no, Yuye? De ritmo. 24. 24. Sí. 24-4. Oye, voy a ver, si toco el 23 en quali va a ser una gran hazaña para mí. O sea que el sistema este de Super Pole, tío, está guay, pero por otra parte es una mierda, tío. Tienes que estar esperando aquí un montón de rato, ¿sabes? Para ver si la pista por lo que sea mejora o cualquier historia. Vamos a cargar el setup. Yo creo que con 10 litros llevo de sobra. Yo creo que voy a salir ya en breves. Que está bastante limpia la pista. Vamos. Más se perdió en la guerra. Vámonos. Setup muy muy nervioso, tío. En salida es bastante nerviosete y para entrada es bastante vago, así que un setup de puta madre, tío. Bloquea un poco la frenada delantera. Pero si lo echo muy para atrás, trompea, así que bueno. A ver qué sale.
suerte. Gracias, oye. Qué mal. Ahí hemos perdido dos décimas tranquilamente. Y aquí otra décima. Y aquí otras dos. Aquí otra. El puto cartelito, otras tres décimas más, nos iremos a 24 medios. Veinticuatro y medio, yo creo. Sí, yo creo que sí. 25-1, tío, madre mía. Una vuelta, pero asquerosamente mala, tío. Es igual lo que hay. Yo creo que la pole va a estar en 24-3 o 23-9. Está, ¿cómo se llama? Diego Monterrubio. Creo que está rodando en 23 tranquilamente. Dando igual el estado de la pista, así fría, veloz. Para sufrir en pista, creo que tenemos bastante más ritmo que, por ejemplo, de Nevado, creo que estábamos a más de medio segundo por vuelta más rápido. Si sale el crono, pues bien. Guau, qué cerca está, ¿no? Pues lo que hay. Es que vuelta más mala, tío, ¿eh? Bueno, al menos las asegura. Ya está. Va muy bien, Diego, aquí. Puh, ¿cómo frena esto, tío? Yo creo que por delante tenemos a Monterrubio, Grueira, Martínez, Plaza. Perales también se ha colado delante nuestra. Canosa. Vidal. Hoy yo creo que salimos un P12 por ahí con este crono. Y cometiendo errores ahora el 23, verás.
24-1. Y saliéndose de pista y todo, ¿sabes? Qué vuelta más mala, tío. Qué vuelta más mala. ¿Está en vuelta? No creo, ¿no? Puede ser que sí. Uf, qué inestable, tío. Ah, empieza vuelta ahora. Vale. Otro que va a estar por delante va a ser Martínez, que pues no sé por qué no sale. Es 1.24. Ah, bueno, tiene tiempo. Bueno, 1.24. 2.50. Pues está al borde, ¿eh? Ya debería de salir. ¿Qué pasa, Rock? ¿Cómo estamos? Hostia, Rock, ahora que estás por aquí, tío. Tengo la sudadera, me la han devuelto de correos. Nos han comentado de que la llevaron a casa, que dejaron el papel en el buzón, pero como nadie la reclamó, la han devuelto, tío. Una putada. Venga, perfecto. Veinticuatro seis por delante. Tremendo mojón a Superpole, pues sí. Nosotros teníamos, pues, para estar entre medios. Segundos. Y mejor, pero bueno, ha sido una vuelta de mierda, básicamente. Entre eso que salió frío con poca goma en pista, supongo que también influye. Uy, escape box. No jodas. Ah, vale, está dejando pasar, vale. Yo cuento con salir P12 y de momento vamos P5. Sí, tal cual, ¿eh? Ha hecho el tour, macho. Madre mía, la sudadera. Pues sí, ahora todo el mundo está haciendo la super pole, tío. No sé. No sé si lo hacen para evitar que sean muchos coches en pista o no, es que no tengo ni idea, tío. Plaza va a estar arriba. Vidal va a estar arriba. Martínez va a estar. Ah, pero no sale. Y Canosa igual. Canosa, ¿por dónde va? Vale. ¿Quién es este? Vice, no sé qué va a hacer. Grueira ya vuelve a boxes. R45 vuelve a boxes. 77 es plaza, a ver. Se pone arriba. ¡Oh! Octavo. El número 4 nevado, cuarto. Ah, Rodríguez ha sido que se ha colado. El 95, Vidal arriba. Pues tendremos faena, chavales, ¿eh? Tenemos más ritmo que ellos, la verdad. A ver si soy capaz de mantener un poco la calma. Vale, empieza vuelta ahora. Empieza vuelta ahora. Este es Canosa. Uy. No es buena. Va a tener problemas hoy, ¿eh? Si ya le va a ser el coche. Este es Muñoz. Muñoz va a estar arriba también, ¿eh?
¿Qué pasa, Dani? Pues estoy corriendo el campeonato de Aseto.es, que se inscribió Luis, pero como no puede correr por temas médicos y demás, pues estamos corriendo por él. Pasa que empecé a entrenar hoy, y ya hoy ya no me sentía cómodo dar en quali, haciendo super pole. Pues eso, estamos P9, ¿sabes? Y en entrenamientos hemos hecho 27-6. Hay 23-6, perdona. Así que nada. Estoy a tomar por culo de mi vuelta. Estaríamos para estar segundos tranquilamente, yo creo. Uy, pero ¿por qué no hace la vuelta? Ya la ha hecho. Ah, claro, copón, si se ha puesto al cuarto, leches. Falcón, a ver. Yo he dicho que salíamos decimosegundos, con ese crono. Sí, somos bastante gente, la verdad. Está bien montado. Bueno, pues P9, tío. En fin. Deberíamos estar, pues aquí. Aquí tendríamos que estar. Entre los tres primeros. Pero bueno. Es lo que hay. No se puede pedir más, tío. Aún gracias que Judith ha podido hacer un Tetris en casa y tenemos aquí distribuido de tal manera que puedo tener el simulador. Si no, sería imposible. Sí, tío, estamos cambiando instalación de luz, que de hecho todo esto va con un cable al comedor, que esta es la luz que tengo hoy. Esto es lo que tenemos. La lamparita de mierda, esa es la que uso para hacer los cableados de casa, tío. Y nada. Vamos a hacer instalación de luz. Estamos haciendo el cuarto de baño, la cocina y el suelo. Así que no podemos tener nada por casa. Todo está aquí entachonado en la habitación. Y hoy he podido entrenar algo. Después del lunes pasado. Y un circuito como Branchcatch, que se necesita mucha precisión, pues se nota, se nota. Ahora estamos en óptimo. Bien. A ver, lo que me jode es que en entrenamientos, tío, íbamos fuertes, 24 bajos con tanque de carrera. Pero bueno. Pues sí, tío, la verdad que es un jaleo. Ya. Ahí faltan vuestros coches. Pues sí, la verdad que sí. Intenté entrar, tío, Víctor, pero me pillaste, tío, que no tenía cobertura. Entré, que estabas corriendo tú justo. Pero bueno. Sí, ya me comentaste que por el tema del consumo de gasolina, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora en Watkins, el Aston Martin tiene 112 litros, cuando el BMW pues tiene 120. Y por horas, una parada menos hace seguro, seguro. Sí, guay, tío. A ver. Estaríamos encantados. Encantados, a ver. Está mucho más caliente la pista. ¿Qué hago, tío? ¿Lo dejo así o lo bajo un poquito? El setup está para 32 grados, lo que esto debería estar más alto que de lo que necesito. Así que... un 60-60, bien, me ha dado por culo. Claro, es que es eso, tío. Y aparte el Honda está... ultra chetaísimo. O sea, primera, segunda y tercera, el coche vuela. O sea, se ponen 200 en, yo qué sé, 3 segundos y llega. Yo qué sé. Estuvimos viendo un onboard, tío, y el coche en la misma grava, tío, aceleraba y de 70 se ponía 150 en la misma grava, tío. Volaba, el coche volaba. No como el Aston Martin, tío. El Aston Martin, en bajas es una mierda. Lo que pasa es que es un coche bastante, pues, bueno, estable, por así decir. Un poco comodín para todo.
Ahora a ver, estos días podré entrenar más, tío, rodar un poquito más, porque la verdad que es imposible. Ya no es solamente agotamiento físico, sino también mental y psicológico, tío, en casa. Empezó a buscar azulejos, cementos, yo qué sé, de todo, tío. Todo el material, súbelo a casa. Ya, eso sí. Todo el mundo podría haber pillado el BMW, pero bueno. También lo bonito está cambiar de coche a veces. Vale, mapa 8, TC3. A ver, si a mí me marca el verde aquí, ¿cómo puede ser que haya gente por delante mío que está por detrás? Pasa que también, por ejemplo, estoy acostumbrado a tener las dos pantallas, tener el chat aquí en un lado y ahora tengo en un móvil ahí chiquitito. Je. Podéis ir mirándoos de vez en cuando, chicos. Sí, algo he leído de eso, Víctor. Sí que es verdad que en algún circuito hay algún coche que consume algo menos. Por ejemplo, el Bentley tenía menos litros que el BMW, pero consumía menos. Lo que sí que se equilibraba muchísimo, la verdad. Pero es que el Aston Martin y otros coches consumen por igual y... Sí, pues ahí... Cuando la temporada pasada que hicimos las 24 horas, los compañeros estaban con el Bentley y pasaba eso, que tenían menos depósito, pero sin embargo consumía menos el coche. Sí, me comentaste que estaba echándole una mano. 103 litros en cuál, en Watkins. Ah, agüita, chaval. ¿Por qué estoy tan lejos de los míos, tío? Los de delante. A ver. ¿Hacemos porra? ¿Nos matan o nos llevamos a alguien puesto? Mapa 1. Vale, TC3, 4. Suerte. Gracias, Yuji. Te matan. a ver qué tal. Si trompea uno, aquí no hay hueco, ¿eh? Se hace aquí un tapón del copón. Y luego en las salidas que me quedo dormido siempre, así que... Lo sabía, es que lo sabía, es la típica, tío, de este circuito, tío, lo sabía, ¿eh? Es que lo sabía. Porque la gente mantener un paralelo no tiene cojones, tío. Es que lo sabía, es que es típica, tío, en esa curva es típica. Me suda los huevos que estés ahí. Te empomo, ea. Pues la porra se la lleva Víctor, ¿eh? Uf, 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 espérate. Y ahora vamos a ir con un grupo de un segundo y pico más lento por vuelta. Pues nada. Hemos venido a jugar. Yandel. Es que mira que lo sabía, me quedaba ahí y digo, es que me van a hacer la típica, tío.
Pues intentaremos dar juego desde atrás, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Vamos a darle, ¿no? Muchacho. Muchacho. Oye, chicos, ¿hay alguna manera de que haya gente que le pongan un radar así? Así, como la de Nacho Vidal, del copón. No, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Me lo como. Pues eso. No, si encima voy a ser culpable yo de quedarme aquí apartado en un lado. Venga, va, hombre. Venga, vamos, venga, va. No sé si ha pasado ya. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. ¿Cómo que hay gente que consigue que quites el radar? No hay huevos. No jodas que hay gente que aconseja que quites el radar, tío. No, no hay pelotas. Hostia, tendría que haber echado tanque lleno, chicos. Muy buenas, Luis. Gracias por pasarte, tío. Que me has comentado que te encontrabas mal, tío. Que te quería contestar y ha empezado todo, tío. Pues de momento ya nos han mandado a tomar por culo en la primera vuelta. Luego hemos matado a uno nosotros. Está bien. Adiós, adiós, adiós. ¿Y ahora dónde me meto yo? ¿Dónde me meto yo? Entro en box. Hasta el final. Me la trae floja. ¿O qué? ¿Sí, no? ¿Es Yui? Espera, que estoy mirando el consumo que está llegando. Vale. ¿Cuánta gasolina necesito? A ver, por lo que habíamos dicho. Tienes tu móvil. Eran 108. 108. Uf. Espérate, 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 espérate. ¿Cuánto me has dicho, perdona? 108 totales. Vale. Pero... Dime. Nada, nada. ¿Pero qué? Que eran al iniciar la carrera. 105, va. A ver. Voy a tener que poner esto aquí. Aquí. Para que me vean, ¿sabes? De que estoy ahí al lado. El próximo le diré a Rafi que ponga una diana dentro de... así, ahí en el coche, en grande, ¿sabes? Una diana, así, ¡pum! Del copón. Menos mal que no me entrenó la carrera... a pecho, ¿sabes? Como decir.
Venga, pues hasta el final. Tócate los huevos y ahora me meto en el tráfico de los de gran delante. Hay ritmo, vamos. Primer aviso. No he rodado con tanque lleno aún, ¿eh? Improvisación pura y dura. No hace falta esperarse a las frenadas para dejar pasar al que te viene detrás. Ahora espero que tire. Bueno, sí, irá más rápido igual. De mucho más, mucha menos gasolina. Hombre, ¿qué pasa, Sebas? Pues nos han matado en la primera curva, en la segunda, o sí. Y ahora hemos entrado y con el tanque lleno me falta mucho. Mucho ritmo, no tengo tacto. ¿Cómo va por Chile? A ver, si iba a dar una vueltecita antes me he ido mejor, tío. Ahora. ¿Ahora qué hago? Si por ejemplo tengo más ritmo que ellos, yo no me puedo desdoblar. Vamos muy similares, ¿no? Sí, cambié la vista, Sebas. La verdad que bastante guay. Lo que falta es gente que sepa usar el radar, tío. Porque viendo que el que machó de pista ahora va sexto, pues ahí estaríamos nosotros. Rodando el mismo ritmo que ellos, con el tanque lleno. Hemos tenido un accidente con otro, que por optimista y dejar ahí el morrito, a ver si, yo qué sé, dejaba hueco, que va. Toque, lo ha trompeado, le he esperado y P30. Digo, pues entro en boxes y hasta el final.
y carrera de aprendizaje. Tenemos carrera mañana el lunes en Watkins, que yo creo que ahí vamos fuertes. Lo que te digo, tío, teníamos para estar en el podio hoy. ¿Ahora qué hago? Ah, ¿qué hago? ¿Les tiro el coche o qué hago? ¿Qué pasa, Junior? Vamos a presionar un poquito más. Vamos a presionar a ver si actúa el karma. Hombre, y espérate tú que estos dos se duerman. Le debo un toquecito al de delante. Rápido empieza a hacerle luces ya, ¿eh? Ahorrando en 25, tío. Pff, 25-1 está rodando el cuarto. ¡Espabila, coño! Me jodes la carrera y ahora me haces un tapón. Tío, qué desesperante esto, ¿eh?
Al ritmo que van, si paran, les adelanto. En caso de estar yo delante de ellos. Estoy echando luces, no me voy a cansar de hacerlo. Vamos. ¿Otra vez me vas a echar de pista? ¿En serio, tío, colega? Ya van dos, ¿eh? Ya van dos con el mismo, tío. Primero ignora por completo, yo creo que ha sido, ignora por completo el radar, tío, y ahora... ¿Qué no ves que no, tío? Espérate, que el que entra en pista, verás, uy. Ah, vale, era... Santi. Ah, toma por culo, tío, ya me he cansado, macho. Vamos por él. Tengo que verlo, pero todo para que no le adelante un doblado, venga, hombre. Doblado que con depósito lleno va más rápido, tío. Ho heu vist, no? Ho heu vist? La mare que els va parir. Ay. Calienta, calienta, estas situaciones calientan mucho, tío.
Estoy viéndole que se extienden las luces de freno o es que no para de hacerle luces al de delante. Vamos, Luis, me sabe mal, tío, porque vamos segundos en el campeonato, eh. Vámonos. A mí ahora me ponen un bicho de eso en el corazón, tío, y te lo parto de tirón, eh. Cabeza. He tenido que dejar pasar a los dos más lentos, tío. Es que mis cojones gordos, tío. Mis pelotas, tío. ¿Pero por qué me frenáis tanto? Anda, huevos.
Que alguien me deje pasar, ¿no? ¿O qué? Ciérrame la puerta, ay, 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 ay. Ole. Ay. Vamos. Vamos. Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. Vamos, Lando Norris. ¿Aquí vas a tirarle el coche? A tomar por culo, tío. Sí, ya puedes hacer ese, si te saco más de medio segundo por vuelta. A verme, estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Tra, tra, tra. Vale. Lisa. Ay, ay, Baldomero. Dale la romería, Chechu, venga, hombre. Tómate un cafelillo, hombre. Joder, qué difícil es pasar en este circuito, ¿eh? Lo que me mola es que está perdiendo tiempo él por defenderme a mí. Déjame pasar, tío. Es que... Ya está, así. No hay más, tío. Es que no hay más. Inteligencia humana, tío. Métete pa' boxes ya, hombre. Y encima tengo que esquivarlo. Anda ya, hombre, pa' tu casa, tío. La de tiempo que me ha hecho perder el notas. Vamos, va, a la cabeza. ¿Cómo vamos? P20. ¡Puf! Venga, va. Cabeza. Venga, va. Uy, ¿qué pasa ahora, tío? ¿El coche? Vidal viene detrás.
Nada más que me arrepienta, ¿eh? Te lo dije, David. A ver, Vidal entra ahora. Pero para el frenazo que ha pegado, sí. Vale, va. Perdemos 4 segundos esta vuelta. A pecho friada me he marcado. Parezco Mario Soler, tío. Vámonos. ¿Cuántos faltan por parar? ¿Falta alguno? No sé, no. No, No lo no sé. sé. Fua, ¿cómo se va el coche ahora, eh? Sí, aún falta gente. No te oigo. Que sí, que aún falta gente. Vale, gracias. Otro cartel a tomar por culo. O sea que las presiones me van a subir ahora. Creo que ha sido con Barbadillo que hemos tenido el toque, puede ser. Ni idea. Oye, que estoy haciendo la remontada más épica que he visto aquí en Brands Hatch, ¿eh? Llevamos P30 a tomar por culo, ¿eh? Vale, que los de adelante son alcanzables. ¿Son alcanzables? Sí. Sí, yo creo que sí. ¡Buah! Que no lo mate, que no lo mate. Vale. Uf, las gomas, chaval. Y me quedan 20 minutos todavía. Venga, va. Ya ha parado el último, posición real. Vale.
Nevado detrás nuestro. Encima. Pues eso, me tocan a mí en los mejores sitios. ¿Qué pasa, Caño? Cañoncito, que tengo ahí un pequeñito, tío. Caño, Caño, Caño. Ay, buenos, tío. Ah, nos han matado en la primera vuelta. Luego hemos tenido un accidente, hemos esperado. Hemos salido a pista con depósito lleno. P5, P6 nos han hecho un tapón descomunal. Y ahora pues tengo los neumáticos para tirar a la basura. Me faltan 20 minutos aún. Bloqueo mucho adelante, yo creo, la frenada. Sí, la curva, lo típico de la curva 3, ¿no? Que tú vas por la derecha y el de dentro pues te mete el ostión y te manda fuera. Mira, toma por culo tu carrera. Adelanta aquí, ¿sabes? Así me adapto un poquito al desgaste. Uf, va a ser jodido, ¿eh? Vamos a intentarlo, Chechu. Vamos a intentar llegar a ese top 10. ¿Quién se ha parado? Casio. Ánimo, Santi. En condiciones normales, sí. Lo que pasa es que estoy sufriendo mucho con las gomas, tío. Venga, vamos, tira. Vamos, copón. Buah, no me jodas, tío, que yo no puedo pasar. Me cago en la puta. ¿Y ese lagazo que le ha pegado?
Ni Tom Cruise-san. Vamos, Carlos. Es que es tan insultante la diferencia de aceleración, tío, del Aston Martin con los demás. Pues nada, paciencia otra vez. Se han matado atrás. La teníamos, ¿eh? Si no iba a ir tan pegado, la teníamos ahí, las dos posiciones. A 15 minutos están ahí y están sufriendo, vamos. ¿Sabéis dónde me voy si sigo, no? ¡Ole tus cojones, chaval! Pensaba que no me lo iba a aguantar. Perfecto, tío. Así, tío. Aunque sí, he salido yo ganando. Pero has respetado un paralelo de puta madre, tío. Hay mucho titán suelto que debería de aprender, tío. De estas acciones. De aguantar un paralelo, tío. Venga, va, Delgado, 1-6. Vamos a por él. Quiero tu posición, tío. Lo siento. Vamos.
Creo que Delgado iba con la misma estrategia que yo. Hemos sido unos cuantos los que hemos entrado en las primeras vueltas. Le tenemos, vamos. Cuidado. No le he tocado, ¿eh? No, digo adelante, que había bandera amarilla. Ah, vale. Uf. Estamos hablando que la primera vuelta íbamos P30 o P25 y luego íbamos PB32. Y nos encontramos P9. Hostia, era Grueira. Sí, pero ya hace rato, no sé qué le ha pasado. Iba al 26. Seis con seis el de delante, a ver cuándo pasamos por meta. Mis gomas son de alambre ahora mismo, ¿eh? Bueno, pero van mucho más lentos, ¿eh? Nada más sobra 15 puertas de gasolina. A 6, vamos. La cabeza que se van a pelear. Veintiocho ellos. Esta vuelta es buena, si la acabo así. Venga, me siento cómodo ahora, vamos.
Muy buena. Hola. Dime. Sí, más o menos sí. No, no, pero que si no, ir cenando, ¿eh? Vale. Perfecto. Sí. No. Ah, no, no te preocupes. Venga. No. Vale. Perfecto. Adiós. Barbadillo se acerca rápido por eso, ¿eh? Estos cabrones han acelerado, ¿eh? A 3,2 no llegamos, ¿eh? Se han separado mucho entre ellos. Más mala, tío. No me quedan gomas, tío. Qué manera de sufrir. Dos vueltas más, por favor.
¿Es una vuelta más? ¿O esta es la última? No, esta más otra. Vale. Vamos a quedar a las puertas, de esa posición. Hostia. ¡Qué putada! Va, cabeza. Pórtate bien, Barbadillo. Vamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, chaval! ¡Vaya reventada, Tete! ¡Sí! ¡Dios! Sí. ¡Dios, vaya reventada, chaval! ¡Tío! ¡Vaya remontada, chaval! ¡Madre mía! Oh. Ah, voy a sacar el coche de ahí. Uf. ¡Vaya remontada, chaval! Pues aquí ya era imposible. Sí, no, ahí imposible. 25 segundos. Muchas gracias a ti, Luis, por pasarte, tío. ¡Fua! Estoy sudando bien, no os imagináis, ¿eh? ¿Qué pasa, papá? Joder, vaya remontada, tío. Tu padre está ahí para que no te enrolles mucho, ¿verdad? Sí, ya me imagino ya. Que tu madre tiene hambre. Quiero ver un par de acciones y nos vamos ya. Venga. ¡Vamos! ¡Dios! Y nosotros también, Luis. Oh. Vamos a ver aquí el primer accidente. Aquí tenemos el carril nosotros. Nos metemos. Aguantamos bien el paralelo. Allá. A pastar, campeón. Es good. Es bien. Y en catalán, pues es muy bien. Ahí está, está. Vale, a pastar, compañ. Ya. Pues esto es lo que hay.
Luego yo la he liado también, Aquí. Ah, pues sí, se la he liado a Barbadillo, tío. Qué putada. Ah, lo bueno que yo freno en el sitio, ¿eh? Y le doy porque no hay hueco. Porque toca césped. Pero yo freno en el sitio. O sea, en la frenada es el punto naranja de aquí arriba. Punto naranja. Yo freno antes. Sí, culpa mía. Ahí está. Sí que es cierto que no me deja hueco, pero es culpa mía. No estoy en paralelo, ni estoy cerca, ni nada. Así que... mía culpa. Entonces yo aquí me he esperado. Que... me espero y resulta que la han querido esquivar. Yo aquí he jodido a este pobre hombre. No sé si os vais. Sí. Le he acelerado para dejarle pasar. Pues bueno, es lo que digo, chavales, si golpeáis, tío, no hagáis lo que me han hecho a mí de te tiro fuera y sigo. Golpeas, te esperas. Y a tomar por culo, tío. Ya está, la has liado. Todo el mundo puede cometer errores. Aquí, mira, aquí bloqueo rueda. Ah, pues no es mía la frenada esa. O sí, no sé. Aquí es culpa mía. La lío parda, me aparto y me espero. Y no hay más. Y aquí me ha salido mal por Vice porque no nos hemos entendido. O sea, yo he acelerado para que él no me golpeara. Y resulta que iba bien. Aquí ya, pues, me he apartado para que él pudiera pasar. El coche que tenía que dejar pasar está aquí arriba, ¿eh? Ahí arriba. Solo ese coche. Por aquí somos una puñetera ONG, tío. ¿Y qué nos hemos puesto? ¿Qué posición? Posición 24. Pues eso. Posición 24. Aquí hemos empezado a tener tapón. Aquí debería de haber entrado ya. No sé el porqué he seguido. Uy, y aquí había otro muerto por ahí. Ha sido Gruera. Ah, lo han matado. Pues se ha matado. Se ha matado. Se ha matado Paco. Uf, qué cosa más rara, ¿no? Guay, ya no lo salvas. Pua. Qué putada, tío. Que aquí ya se ha esperado el pobre hombre. Vale, pasamos nosotros. Aquí hemos pasado un par de coches, creo. Vale, entramos en box. Arreglamos coche, teníamos 2 segundos y pico de daños. Aquí, pues esto, pues no sé. Por aquí ahora mismo pega un bug y los dos volamos del tirón. Y aquí me he pasado de gasolina, pero cosa bárbara. Pero bueno, es lo que hay. Ha sido Sierra. Bueno, Hakon Squad. Vale, levanta pie, perfecto, seguimos. ¿Barbadillo es el de detrás? No. Ah, el de detrás es su compañero de equipo, tío. Rodríguez, tío. Emic Dio Rodríguez. Como compañero de equipo, a mí no me sale la skin igual, vaya. Vale, aquí, pues.
Cuando ha llegado, le dejamos pasar. Tenía más ritmo que yo. Perfecto. Y aquí, por gilipollas, he tenido que cometer algún error. Me han pillado. Y como un corto mental, les he dejado pasar. Cosa que ha sido muerte, porque me han hecho un tapón. Me podrían denunciar por acoso por esto, ¿eh? Hay un par que hemos estado cerquita, ¿eh? ¿De cuándo ha sido? Aquí hemos adelantado el BMW, a ver cómo ha sido. Ah, esta la quería ver también. ¿Dónde estás? El coche estaba controlado, tío, no me jodas. Aquí lo pierdes. Ahí el coche ya está controlado. Vea, otra vez me voy fuera de pista. Dos. ¿Y aquí qué ha pasado con el del BMW? Aquí, le ha metido el coche aquí, que bueno, el otro ha abierto las puertas, o sea que tampoco... ¿quién es el del BMW? Vidal. Porque no sé si me ha estado echando luces Vidal a mí. Tengo ruedecita, chavales. Ya, aquí me hacía ese, porque claro, yo soy un coche doblado, pero es que si voy más rápido que tú, tengo todo mi derecho a pasar. Y encima os he sacado distancia. Muy desesperante, tío, desesperante. La de vueltas que me he comido detrás de este hombre, tío. Aquí podríamos haber estado a mes de 20 segundos, pues a 10 segundos de los de delante. Pero bueno, mira, es lo que hay. Y luego la pasada por fuera, tengo que verla, tío. Estoy sudando, chaval, gota gorda, Madre mía. Hay misterios exteriores. Y aquí... A ver... Yo creo que Delgado no se lo esperaba ese por ahí, ¿eh? Ah, sí, frena antes incluso. Para evitar la colisión, yo creo. Y aquí yo no puedo hacer nada. Me clava de golpe el freno. Y aunque he podido seguir. Aquí, esta. Respetar un paralelo, claro que sí, tío. Es que, joder, no es tan difícil, copón. Coño, que a mí también me las han hecho, tío. O sea, tú tienes un puto radar. Tú sabes dónde está el otro. Tú sabes que si tienes uno por fuera, no puedes entrar a cuchillo dentro de la curva. Pues claro que sí, tío. Los dos cojones que ha tenido este compañero, tío. Solves. Encima un paralelo que es súper difícil de gestionar, muy difícil. ¿Y aquí qué ha pasado, tío?
Aquí he visto oportunidad. Digo, hacemos el lacito, así puedo salir un poco más rápido. Y digo, bueno, pues seguimos al BMW. Pero el del BMW creo que se ha cerrado demasiado. Que el del BMW es... ¿Quién es? Alert. Sí, Eli. ¿Eli? ¿Chica? Muy bien, ¿eh? Uf, aquí rozando el palo. ¡Ay! Vale, bien. Vale, sí. Para salir de aquí, sí. Todo correcto. Pone volante recto y aquí se tocan. Tiendo el volante recto. Así que es culpa de Aston Martin. Uf, vaya liada, la última vuelta que te pase eso, eh. Oh, no jodas que ha abandonado. Sí. Sí, ha abandonado. ¿Y Eli qué ha quedado? P10. Liada. Bueno, chicos. Yo os voy a tener que dejar ya, que tengo que ir a dormir a casa los papas, pues tenemos todo aquí con las obras liado y demás, así que voy a dejar aquí, yo que sé, unos minuteques. ¿Dónde estoy? Aquí. Así podemos ver la pasada por fuera. Y me voy a ir. Pues nada, eso, chicos. Os lo dejo aquí. Y yo digo chao, chao, chochín. Nos vemos mañana en la carrera de... Oh, Dios, la hostia que le he pegado. Es verdad. Nos vemos mañana, chicos, la carrera de Yellow Flag en Watkins. Yo creo que ahí tenemos... tenemos buen ritmo. He rodado, creo que han sido 20-25 vueltas y he hecho buenos cronos, así que... Bueno. Nos podemos llevar el campeonato mañana. Tenemos a Cabrera que, bueno, le han puesto una sanción por oficio tras el accidente en Nürburgring, en la curva 1. Y, pues bueno, por la parte que nos toca, intentar aprovecharlo, ¿no? Y sacarle esos 13 o 15 puntos que nos saca. No sé. A ver, miraremos la tabla de clasificaciones. Intentaremos hacer, pues eso, lo mejor que podamos. Si podemos hacer pole, vuelta rápida y victoria, sería un escándalo. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana. Yo ya os tengo que dejar, que me tengo que ir a dormir a casa de mis padres. Lo siento. Suena triste. Un calvo vive en casa de sus padres. Mucho triste. Pues nada, chicos, nos vemos mañana. Y nada, buenas noches. Y hasta la próxima. Chao, chao.